del avance de las reformas constitucionales. Y el segundo era para la selección del nuevo secretario ejecutivo del Consejo. En el segundo punto, les anuncio al país que el nuevo secretario ejecutivo del Consejo de la Concertación es el doctor Bruno Garisto, quien está aquí a mi izquierda. La votación fue unánime. Si es que nos sentimos muy satisfechos por la experiencia, la dedicación ha estado desde un inicio con el Consejo, o sea, tenemos a una persona con una amplia experiencia y un gran manejo. Entonces, para nosotros ese es un punto importante. Para este gobierno, la Concertación es un organismo que le estamos dando el 110% del apoyo, no solamente para el tema de concertación y para el tema de reformas constitucionales, sino para muchos otros temas. El rol de la concertación va a ser sumamente importante. En el informe ejecutivo que se le hizo sobre reformas constitucionales, nosotros fuimos muy claros. En campaña, nosotros nos comprometimos a presentar a la nueva Asamblea las reformas consensuadas y trabajadas intensamente por la concertación. Y esa promesa, como las otras que he hecho, especialmente las primeras 15 que están plasmadas públicamente en mi discurso del 1 de julio, todas han sido cumplidas en 100 días, incluyendo la presentación de las reformas constitucionales. ¿Qué tema, en qué momento estamos? Uno, el Ejecutivo envía, tal como nos comprometimos, a la Asamblea Nacional las reformas producto del trabajo de la concertación. En Asamblea, primero, segundo y tercer debate, y antes, yo tengo que reconocer el trabajo intenso de la Comisión de Gobierno, porque se hizo un trabajo a nivel nacional. En Asamblea, en primer debate, segundo y segundo debate, se introdujeron una serie de artículos, especialmente en el bloque 2 vinculado al tema institucional. De esos artículos, muchos, a través de una coordinación respetando la separación de poderes, se eliminaron. ¿Qué se ha aprobado en tercer debate? El 90% de lo que contempla el documento de la concertación. Yo estoy reunido aquí con miembros de la concertación que pueden dar fe de lo mismo. Y otros artículos que están allí, que nosotros ya tenemos un equipo que ha estado trabajando desde ayer y que me tiene que presentar el 7 de este mes una serie de recomendaciones de qué artículos el Ejecutivo considera que se deben eliminar. Y yo entiendo y vuelvo y repito el tema de la separación de poderes. Pero nosotros tenemos un compromiso con el país. Y yo soy el presidente de la República y represento el Ejecutivo. Y no voy a permitir que ningún artículo o que nadie, absolutamente nadie, ponga a los panameños, independientemente de color, de sexo, de posición ideológica, a confrontarnos. Y yo quiero que eso quede bien claro. Y eso incluye un artículo. Y hay otros artículos que no estamos de acuerdo. Y nosotros lo vamos a hacer público. Y lo estamos haciendo con concertación. Lo que salga producto de este equipo de abogados, con muchísima experiencia, que me tienen que estar presentando ese informe este 7 de noviembre, lo vamos a consultar en una reunión ejecutiva con el Consejo de la Concertación. Y con eso nosotros vamos a ir preparados a partir del 1 de enero del 2020 a recomendarle a los diputados qué es lo que nosotros consideramos que es lo mejor para el país. Nosotros no podemos como país desaprovechar una cantidad de muy buenos artículos, incluyendo algunos sociales. Por ejemplo, asegurar en la Constitución
lo que existe es una ley, pero queremos que esté en una constitución, que es el 6% del presupuesto para educación del PIB. 6% del PIB tiene que ir para educación. Ese es uno. Hay otros artículos que nos interesan muchísimo, el tema de descentralización. ¿Cómo le podemos ir quitando al Ejecutivo el músculo que tiene? El Ejecutivo en Panamá tiene muchísimo músculo. Igual en el tema agro. O sea, hay artículos que son bien importantes. ¿Qué recomiendo yo ahora mismo? Que nos pongamos a leer qué es lo que está allí. Eso es bien importante, leer qué es lo que está aprobado en eso, en ese tercer debate. Hay un 90% de los artículos, y aquí yo le voy a pasar la palabra, por ejemplo, a Enrique do Barrio. 90% está ya ahí. Entonces tenemos que ser inteligentes y ver qué cosas nosotros llegamos preparados para el 1 de enero. Lo otro, nosotros estamos en democracia y tenemos que respetar la posición de todos los sectores. Las marchas pacíficas son parte de la democracia. Tenemos que respetar la diversidad de opiniones. Tenemos que respetar diferencias. Pero tenemos que respetar a la gente. No es porque alguien sea diputado, o ministro, o presidente, le da el derecho a estar irrespetando a la gente. No voy a permitir a nadie, independientemente de que sea el Ejecutivo, que irrespete a la gente en este país. Lo que pasó hace un par de días con un diputado a mí me disgustó enormemente. Y no lo voy a permitir. Y estaba en México, y ese tuit que dice NCC es Nito Cortizo Cuen. Lo hice, llamé al canciller y le dije, esto es lo que voy a tuitear en el día de hoy, porque este no es el país que yo quiero, ni que queremos la mayoría de los panameños. Me disgustó enormemente. Enormemente. Entonces no podemos permitir eso. Este es un gran país. Un país de mucha gente buena. Y un país donde se tiene que respetar el Estado de Derecho, la ley y el orden. Aquí no podemos permitir que gente esté entrando en un partido político, en un negocio, en una casa. Así como pasa en un partido político, puede pasar en un negocio y en una casa, y eso no lo podemos permitir. Nosotros estamos aquí para servir al país. Y servir al país es no darle la espalda a la gran cantidad de panameños y panameñas que están pasando páramos. Yo le voy a decir algo a ustedes. Una cosa sencillita, que mucha gente de repente dijo, bueno, ¿y esto de qué se trata? Yo estoy insistiendo en el tema de entregar botitas de caucho en las comarcas a los niños. De repente, para muchos de los que están aquí, hablan de una botita de caucho. ¿Qué significa eso? Digo, hay muchas otras cosas que hay que hacer. Pero cuando tú le entregas a esos niños que están con los pies en la tierra, en el lodo, un momento de esa naturaleza, tú le entregas esa botita de caucho y tú lo ves con la alegría que se la ponen. A mí las lágrimas se me salieron. Y una acción como esa dijo, caramba, manito, vale la pena. Y nosotros tenemos que seguir avanzando como país unidos. ¡Unidos! Si eso es lo que nos hace a nosotros la diferencia. Eso es lo que nos pone a nosotros orgullosos cuando llegamos a esta gran plazoleta en México y la vimos llena de banderas de Panamá. Yo le decía, y pensaba en ese momento, pensé en el país, pensé en la gente, pensé en mi madre que no está con nosotros. Y decía, fíjate, mamá, representando a este extraordinario país, me siento orgulloso de ser panameño. Eso es lo que tenemos que defender nosotros. Entonces le digo a los panameños, leamos lo que se aprobó, leámoslo. Ahí hay cosas buenas, hablamos de un 90%.
Hay otras cosas que no nos gustan. Y yo tengo el derecho como presidente y panameño a exteriorizar lo que le estoy hablando en el día de hoy. Y aprovechando el mes de la patria. Mes de la patria. Todos los días. Todos los días es el día de la patria. La bandera que llevamos todos los días nosotros en nuestras camisillas o sacos. Esa bandera debe estar, de repente sí aquí, pero esa bandera debe estar en nuestro corazón. Llevarla ahí, en nuestro corazón. Yo me siento honrado de presidir este país. Ustedes pueden tener la plena seguridad que respetaremos el Estado de Derecho, de ley y orden. De ley y orden. Acciones tienen consecuencias. Y quiero que sepan que mientras estuve en Japón representando a Panamá en la entronización del emperador, y lo que me conocen a mí saben que a mí no me gusta viajar, me gusta estar en el interior, en las comarcas, en el Panamá, de los barrios del Panamá rural agrícola, los que me conocen saben perfectamente bien que no me gusta viajar. Mas cuando fui presidente de la Asamblea, viajé 0 veces. Aquí está el vicepresidente. La madrugada ya era de día acá. Todo lo que estaba haciendo, lo llamó el presidente de la República de Panamá, incluyendo en ese proceso de coordinación la llamada a varios diputados y diputadas. Yo estoy aquí para defender los intereses del país. Ningún interés económico o político de mi partido, cualquier político o de cualquier partido, no está por encima de la República de Panamá. Que eso quede bien claro. No estamos aquí para servir el país. Para darle la cara a esos niños, esas niñas de nuestras comarcas, de los pueblos indígenas, de nuestros barrios, nuestros campesinos, del sector privado que genera empleo. Porque todos estos viajes, que a mí no me gustan, es porque estamos buscando la manera de que llegue inversión privada a este país, que genere empleo y que aumente el consumo. Así es que se detiene la decaída de más de 5 años de nuestra economía. Y me siento satisfecho de lo que estamos haciendo. Si es que yo quería hablarles, y quiero decirles que le hablé de mi corazón, como estoy acostumbrado a hablarle. A mí me gustaría darle la palabra al nuevo secretario ejecutivo para que lo conozcan, pero primero a Enrique Dobarrio, que ha estado muy pendiente, igual el embajador Kastulovich, que ha estado trabajando y recorriendo el país, y ahora mismo hasta el 7 de noviembre es uno de los miembros de los abogados que está revisando lo que tengo que presentarle al Consejo de Concertación este 7 de noviembre. En ese equipo también está el doctor Ahumada. Hay otros abogados que están trabajando, han estado trabajando desde ayer en esto. Pero puedes tener la plena seguridad, los que nos están escuchando, que las cosas en este país se van a hacer bien. Y que las cosas en las reformas constitucionales se van a hacer como se deben hacer. Yo sé con qué a mí me hicieron. Y nadie va a jugar con Nito Cortizo. Yo estoy aquí por una misión y la voy a cumplir. Yo no estoy aquí para más de lo mismo. Créanme lo que le estoy diciendo. Yo no estoy aquí para más de lo mismo. Y lo que están en mi equipo deben estar bien clarito, incluyendo diputados de mi partido. Por encima del partido está el país. No se confundan. Y si quieren ponerme a prueba, que me pongan a prueba. No se confundan. El país está por encima de todo.
Muchas gracias, licenciado Barrio. Muchas gracias, presidente, con su venia. Yo la verdad que me voy a permitir romper el protocolo y reaccionar, presidente, con un fuerte aplauso. Nosotros, digo, queda clarísimo que usted ha hablado de corazón, usted se ha dirigido a todos los medios de comunicación con un talante de estadista que teníamos mucho tiempo de no ver en este país, pensando, por supuesto, en los mejores intereses del país, en los mejores intereses de las grandes mayorías. Y eso importa, eso hay que aplaudirlo, eso hay que salvaguardarlo, eso hay que fortalecerlo. Y en efecto, como mencionó el presidente, y de esto podemos dar fe todos los que estamos aquí, de la Concertación, el 90%, prácticamente el 90% de los acuerdos concertados fue aprobado en tercer debate en su primera legislatura. Esa noticia no cesaba allá afuera. Y yo creo que, y yo los exhorto a todos ustedes de los medios de comunicación que colaboren con nosotros en comunicar esa noticia. Son propuestas que fueron resultado de un proceso de construcción de consensos entre 23 sectores de la vida nacional sobre la base, no sacado de la mano, sobre la base de una propuesta que nos hicieron distinguidos asesores, distinguidos juristas, que a su vez habían tomado en cuenta todo lo que había sobre la mesa en materia de propuestas de reforma constitucional parcial e imparcial. Y desde hace una semana y media para acá, la historia cambió para bien, y eso hay que comunicarlo. El 90% ha sido aprobado. Por supuesto que quedan algunas propuestas que no tuvieron nada que ver con lo que se trabajó en la Concertación, no tuvieron nada que ver con lo que salió de las jornadas ciudadanas de consulta, que han sido aprobadas también, los famosos llamados goles, y nosotros no tenemos la menor duda de que esas propuestas que son claramente inconvenientes, claramente improcedentes, durante el proceso que sigue, porque estamos apenas en la mitad del proceso, durante el proceso que sigue vamos a lograr que siga imperando la sensatez y que salgan porque definitivamente no tiene nada que ver con lo que se consensuó y va más bien en contravía de lo que se quiso hacer en la Concertación, que es fortalecer la institucionalidad y tener mejores herramientas para combatir la corrupción. Hubo algunas otras propuestas también inconvenientes que surgieron del hemiciclo legislativo, y ustedes las saben muy bien, aquellas que tienen que ver con el tema de las universidades, aquellas que tienen que ver con los medios de comunicación, que enhorabuena fueron eliminadas. Bueno, la aspiración de nosotros y el convencimiento de nosotros es que estas otras que han sido aprobadas, como por ejemplo lo de la super, no voy a entrar en detalle, pero el fiscal superior que va a investigar a los procuradores, que investigan a los diputados, eso es altamente improcedente e inconveniente y estamos seguros que eso va a salir, pero todo es parte de un proceso que hay que seguir. Ahora tenemos varios meses de más consultas para hacer todos esos correctivos y luego vienen tres debates. Ese proceso lo vamos a hacer, vamos a estar muy vigilantes, vamos a estar muy ocupados de que las cosas vayan en los mejores intereses del país y, por supuesto, siempre dentro del marco del respeto, sin ofender a nadie y sin descalificaciones. Yo creo que eso es todo lo que yo quería decir, presidente. Muchas gracias por ofrecerme la palabra y nuevamente, como un panameño más, felicidades y gracias. Gracias. Usted tiene la palabra, el doctor Bruno Garito. Todos los miembros de la prensa en esta mañana queremos ratificar ese compromiso que hemos asumido en la mañana de hoy a través de los 23 sectores que representa el Consejo de Concertación Nacional y todas las instituciones detrás de estos sectores. Hemos pasado por un proceso en esta mañana de reflexión, de profundo análisis de lo que depara los cambios constitucionales para la República de Panamá. El Consejo de Concertación, los sectores aquí, manifiestan de una forma decidida el respaldo y el apoyo a la propuesta elevada a través del Ejecutivo y el Consejo de Gabinete a la Asamblea Nacional de Diputados. Estamos conscientes de que la Asamblea debe de jugar su rol definitivo de hacer las consultas, hacer las mejoras. Pero la Concertación Nacional también ha marcado un norte, y el norte es que salga un proyecto que construya un pacto social en donde las instituciones y los organismos del Estado salgan fortalecidos y que se restablezca esa coherencia que debe haber, esa armonía, y se restablezca la confianza en los tres órganos del Estado. Ese es el principal proyecto, es el principal objetivo y es lo que ha convocado a todos los sectores de la vida nacional representados en este Consejo de Concertación,
que ya por más de una década y 14 años de existencia ha dado fiel muestra del compromiso que tienen cada uno de sus miembros y cada una de sus instituciones y las organizaciones aquí representadas. En la mañana de hoy me siento privilegiado por esa unanimidad y ese respaldo que le ha dado el 100% de los consejeros a nuestra postulación como secretario ejecutivo, y no me queda más que comprometerme con este país, comprometerme con el Ejecutivo y con todas las organizaciones para llevar a cabo ese análisis profundo, no solamente de las reformas constitucionales, sino que todos los demás temas que como Consejo de Concertación Nacional nos hemos planteado, que es casualmente, como el presidente, y tomando las palabras textuales del presidente, eliminar y combatir esa sexta frontera, ese compromiso que tenemos todos los panameños de hacer un país más equitativo y donde todos podamos restablecer esa confianza y esos mecanismos de diálogo nacional que este país tanto requiere, que requiere permanecer, restablecer, y que definitivamente sabemos que habrán muchos más retos y contarán con este Consejo de Concertación Nacional para afrontar con gran gallardía, pero con gran compromiso nacional y con gran valentía los retos que tengamos como país. Señor presidente, muchas gracias por estas palabras y muchas gracias, señor presidente, por ese apoyo, en definitiva, de un trabajo que por más de un año y con una experiencia de más de 14 años, el Consejo de Concertación tuvo a bien poner a disposición de todos los panameños y que el Ejecutivo así lo haya recibido. Gracias a usted. Gracias a usted, doctor Bruno Daristo. Iniciamos entonces el periodo de preguntas y respuestas con el colega Hugo Enrique Famanía de Telemetro Reporta. Señor presidente, me doy la libertad de tomar la palabra que usó el señor de Barrio para calificar algunas iniciativas de la Asamblea. Goles. ¿Qué goles son los que más le incomodan al presidente de la República? El tema de que la Asamblea pueda decidir presupuesto, el tema del que algunos han llamado superfiscal, ¿cuáles son los goles? Y si usted coincide también con ese calificativo, además, ¿qué va a pasar con los detenidos anoche y que nos corrobore información de que había extranjeros entre los 50 detenidos? Muchas gracias. El tema, a mí no me gusta calificar goles. Es una palabra que se usa aquí muy a lo panameño, ¿no? Yo lo veo como, sí, bueno, un gol, goles, pero como un derecho desde el punto de vista de democracia,